Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Edwin Rosales y bueno, bienvenidos a un nuevo video. Por fin amigos, después de unas semanas ausente, vamos a regresar para llevarles buen contenido. Y el día de hoy, como ya lo vieron, estamos en un sembradío de flor de cempasúchil. Esta flor es muy tradicional en estas épocas del año, ya que no pueden faltar en los hogares, en los altares de los mexicanos. Así que pues vamos a conocer su origen, alguna leyenda y pues bueno, vamos a darle candela a esto. Y bienvenidos, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, ahora para entrar en contexto, la palabra cempasúchil como tal proviene de cempahuali, que quiere decir el número 20, y xóchil, que es flor. Entonces, como resultado de estas dos palabras, ahí se deriva el nombre de flor de 20 pétalos. Entonces, cempasúchil significa flor de 20 pétalos o también flor de muchos pétalos. Así que amigos, es un dato muy curioso y de ahí deriva el nombre de cempasúchil. Y chéquense qué belleza esta flor de 20 pétalos, esta flor amarilla con un olor riquísimo, chéquenla. Aquí estamos en un sembradío que muy amablemente un señor nos dio permiso a grabar. Y pues es muy importante, ¿no? Que igual aquí en las comunidades, en los pueblos, pues vengan ustedes a comprar esta flor como tal, ¿no? Ya que pues en los mercados ya más céntricos las venden muchísimo más caras, ¿no? Entonces aquí como podemos ver están estas flores de cempasúchil. La flor de 20 muertos, que esta flor tiene varios nombres, ¿eh? Está la que es flor de muerto, muchos la conocen como flor de muerto, como flor de cempasúchil, o la conocen igual como flor de niño, o pues flor amarilla, ¿no? Como tal, entonces es muy bonita. Igual aquí tenemos el sembradío de la flor de borla que igual es muy característica en estas épocas, ¿no? Entonces amigos, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Está hermoso este sembradío. Son flores muy, 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 muy bonitas. La realización de esta flor se comienza desde, digamos, en el mes de junio, ¿no? Se siembra el almárcigo en tabla y ya después se separa en el surco, pues, ¿no? Son 3 meses de cultivo y uno de almárcigo, ¿no? Eso es lo único que puede llevar, ¿no? A según el tiempo lo vamos atrasando o adelantando. ¿Por qué? Porque los calores vienen más fuertes y pues tenemos que adelantar un poquito el plantío, o sea, recorrerlo, pues, porque no todo tiempo es lo mismo, ¿no? Tenemos que atrasarlo o adelantarlo a según venga el tiempo, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Al público digo, puedes venderse desde hoy, pero la mera venta, digamos, de vender es el 27 de octubre hasta el 31 de octubre, ¿no? Ya la que queda, pues, se realiza en el día 2, pues. Bueno, amigos, algo que me encanta de esta temporada es la unión que se percibe, ¿no? Las familias se unen, comparten alimentos, comparten momentos, y la flor de cempasúchil es algo que no puede faltar. En los pueblos de los mexicanos, en las casas, en los hogares, se acostumbra a, con los pétalos de la flor como tal, las ponen en la entrada y hacen un camino rumbo al altar. ¿Esto para qué? Para que las personas del más allá se reencuentren con sus seres queridos y ese camino les facilite pues este reencuentro, ¿no? Entonces es algo muy padre que yo creo que deben de saberlo todos. Igual en la antigüedad, los aztecas, con esta flor, ya que representa que son los rayos del sol, el color amarillo como tal y el olor característico, hacían que las personas que ya no están con nosotros llegaran más fácil a reunirse con sus seres queridos. Entonces, eso es algo que ya lleva años, años de historia, y pues qué mejor que en esta época retomarlo, ¿no? Y que no se pierdan estas tradiciones hermosas. Así que amigos, muy buen dato curioso, bonito, y pues bueno, no hay que dejar perder estas tradiciones, porque esto nos identifica como mexicanos, así. Y créanme que estoy aquí, estoy en este sembradío y el olor característico de muertos me llega y me emociona muchísimo. Y algo que les quiero comentar es que de los estados que más producción tienen de esta flor son Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, el estado de México y Durango. Estos son los estados que más producción hace de esta flor. Y algo que me enorgullece como mexicano es que esta flor es característica de aquí, es originaria de México, entonces, perfecto. En estos colores amarillo como tal, igual se inspiraron hace un tiempo para la colección de Día de Muertos de Nike.
Salieron unos Air Max 90 que traen unos colores amarillos, naranja, que pues se inspiraron en este tipo de flor, en las festividades de Día de Muertos. Entonces, orgullosamente mexicanos, señores. Y pues disfruten mucho esta época que pues es para eso, ¿no? Para estar con la familia, con sus seres queridos y pues para comer, alimentarse y pues bueno, vamos a seguir. Los invitamos pues que aquí en la entrada de la ciénaga vamos a tener nuestro puesto, ¿no? Como a medio tramo de la entrada de la carretera a la ciénaga, ahí va a estar el puesto para el que requiera, desde una flor hasta una maleta o un surco, lo que requieran, ¿sí? O sea que es por menudeo y mayoreo. Y si alguien quiere comenzar antes a llevar sus flores, también aquí estamos para servirles y venderles el tanto que requieran, ¿no? O sea que aquí vamos a estar desde el 20. Si quieran comenzar antes, también lo pueden hacer. Perfecto. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Bueno, amigos, algo que realmente me tiene flipando es la leyenda que pues consta de esta flor de cempasúchil. Aquí en México para todo hay leyendas y la flor de cempasúchil no es la excepción. La leyenda nos cuenta que una joven llamada Xochitl y un joven llamado Huitzilin eran dos tórtolos. Desde pequeños se llevaron bien, jugaban en el pueblo y hacían pues prácticamente de todo. Ya saben que cuando convives mucho con una persona como que empiezas a tener un aprecio, ¿no? Y esta no fue la excepción. Se convirtieron en unos tórtolos enamorados. La leyenda cuenta que ellos se iban a la montaña a dejarle flor, un ramo de flores a Tonatiuh, que era el dios del sol de los aztecas. Entonces ellos iban diariamente y le dejaban su flor, su ofrenda, y pues era muy bonito, ¿no? Ya posteriormente, pues como eran guerreros, Huitzilin tuvo que irse a la guerra, tuvo que irse a la batalla y pues lamentablemente pues Huitzilin falleció, murió, y pues para esto le llegó la noticia después a Xochitl, y Xochitl pues muy triste, muy derrotada, muy con un sentimiento mucho de dolor, pues fue a ver a Tonatiuh, que es el dios del sol, fue a la montaña y le pidió muy amablemente que pudieran reencontrarse con Huitzilin. Y para esto, como Tonatiuh había visto que ellos habían sido muy, muy buenos con él, pues él le dijo sí, adelante, y convirtió a Xochitl en una flor amarilla, una flor pues como tal de cempasúchil, y la colocó como tal, y unos minutos después llegó un colibrí. Este colibrí era la reencarnación de Huitzilin. Entonces el colibrí empezó a chupar los pétalos de la flor como tal, y pues la leyenda nos cuenta eso, que la flor como tal de cempasúchil es la unión entre Xochitl y Huitzilin. Vaya dato, ¿no? Vaya leyenda que ahorita me tiene muy emocionado. Dios mío, quiero que me llegue un amor así, ¿no? Que hasta la muerte. Y pues bueno, Xochitl y Huitzilin hoy actualmente están pues en la eternidad. Están juntos, y cuando vean ustedes un colibrí y una flor de cempasúchil, quiere decir que ahí está el amor. Que sí existe el amor, caballeros, señoritas. Entonces, si tú no lo has encontrado, tranquilo, va a llegar. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que ya estés sintiendo ese airecito, ese espíritu de Día de Muertos. Yo los invito mucho a que se la pasen bien, a que disfruten sanamente estas fiestas. Y pues bueno, no olvides suscribirte al canal,
activa la campanita y dale like a este video. Si puedes, compártelo con tus amigos. Y pues bueno, hay que apreciar estos sembradíos, estos bonitos lugares. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y hasta la próxima. Ah, y por último, un saludo a Fátima Poblete, que me dijo que le gustaban mis videos. Así que un saludo hasta donde quiera que estés. Y pues bueno, disfruten sus fiestas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.